Por fin ha llegado el día, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ir ya vamos camino al aeropuerto porque nos vamos a Phuket. Por fin teníamos muchas ganas hasta que por fin llegó el día. Y bueno, ya estamos llegando. Vamos un poquito así como justos de tiempo, así que por eso no me puedo ni arreglar estos pelos ni nada, porque lo he dejado todo para lo último y he empacado la maleta a última hora y todo esta mañana, entonces he salido como corriendo y como que como he podido. Pero bueno, ya les vamos a ir mostrando a ver qué tal va nuestro viaje. Por cierto, hemos mirado y como que va a llover todos los días, qué horror. Y encima me he levantado con un grano aquí y otro grano aquí, voy a morir. Bien, ya hemos llegado al aeropuerto. Ahora voy a ir a mirar dónde es que tenemos que facturar porque no lo tengo así muy claro. Juanjo se acaba fuera fumando. Y pues eso. ¡Qué emoción! Vamos a mirar cuál es nuestra puerta. Y ya, a esperar. De fumadores para que Juanjo pueda fumar antes de subirse al avión, porque si no le puede dar un ataque de ansiedad. Bueno, no mentiras tampoco, pero bueno, ya hemos encontrado nuestra puerta de embarque y es luego tomaremos algo, no sé, vamos a mirar. Yo no puedo encontrar mis revistas, que quería mirar unas revistas de España, pero ha sido imposible, así que vamos a seguir buscando. Acabamos de llegar y es increíble, vamos a pasar el pasaporte y, o sea, mirar el gentío que hay. Ya hemos recogido nuestras maletas, ya hemos pasado en migración, por fin un montón de gente y ahora sí que vamos al hotel, a ducharnos, a cambiarnos y a ver qué vamos a hacer, porque hemos decidido no tener nada así como súper planeado, sino que nos iremos planeando al momento.
después de un buen rato esperando nuestro taxi, por fin hemos podido. Nos ha llegado el coche, porque no era taxi, era como unos coches. Así que ya vamos camino al hotel. Por fin tenemos ganas de ducharnos y cambiarnos y yo qué sé, hacer algo y nos meternos en la piscina, no sé, porque hace un calor infernal. Amor, ¿algo que decir? Nada. Y esta es nuestra habitación. O sea, aquí acabamos de abrir las maletas para sacar un par de cosas que necesitábamos. Está todo hecho un desastre. Es guapísima, es súper grande, me encanta. A ver aquí. Estos son nuestros albornoces. La tele. El baño. Tenemos aquí la ducha. El baño, el espejo, hello, el lavabo, aquí está el armario, acabamos de llegar, me voy a pegar una ducha, me voy a mojar este pelo porque muero del calor y nos vamos a dar una vuelta. Tenemos aquí el minibar que conforme hemos llegado lo hemos atracado un poco y el salón, o sea, estamos como en casa. Un sofá súper lindo que además desde aquí, desde el sofá, tenemos unas vistas súper lindas al mar. O sea, mirar qué balcón más chulo que tenemos y qué vistas más chulas. Esto es lo que vemos desde aquí. Luego vamos a bajar y os voy a mostrar todo el hotel, que está guapísimo. Estas son las villas del hotel. Y este es nuestro jacuzzi que tenemos aquí en el balcón. Es súper grande. No sé para cuántas personas es, pero es enorme. ¿Ah? Sí, sí, sí. Esta noche nos queremos dar aquí una super ducha. Así que nos vamos a cambiar. Mañana os voy a hacer una toma mejor del hotel, pero bueno, también de noche es hermoso, así que os lo muestro. Mira la piscina, es súper lindo la verdad. Allá arriba hay un bar, este es el restaurante, así que mañana de aquí no nos va a sacar nadie. Para mañana tomar el sol acá un ratito. Claro. Esta es nuestra habitación. Vamos a cenar. Vamos a cenar a un restaurante que nos hemos encontrado saliendo del hotel y lo vamos a probar. Bueno, chicas, yo creo que por hoy estamos caos ya. Nos hemos levantado muy pronto, nos acostamos muy tarde, no hemos descansado nada. Y bueno, estamos llenando nuestro super jacuzzi y luego
Pues nos vamos a meter un ratito allí, porque hace un clima súper agradable fuera y luego me voy a dormir. Bueno, nos vamos a dormir. Así que creo que por hoy las voy a dejar, pero bueno, mañana nos vamos a levantar así como súper activados y no sé, algo haremos. Tampoco hay gente que en las vacaciones, yo pienso que esto es relativo, yo pienso que somos dos tipos de personas en vacaciones. Bueno, habrá más tipos, pero bueno, yo voy a hablar de dos, por decir algo. Que unos son los que, no sé, los que hacen como 10.000 cosas en las vacaciones, ¿sabes? Como que van a un sitio y no paran y lo quieren ver todo y quieren ir a todos los sitios turísticos y quieren ver todos los monumentos, museos, todo el rollo, no sé qué. Y los como nosotros. Bueno, y esta gente que hace esto normalmente, perdón, se me cortó. Y esta gente que hace esto normalmente lo que hace es que les importa, les da igual el hotel porque dicen, va, al hotel solo voy a dormir o algo así. Y están todo el día afuera. Nosotros, la verdad que, no sé, normalmente las vacaciones, la gran mayoría de las veces, queremos descansar, descansar. Y sí, buscamos algún sitio chulo porque nos gusta, pues para poder ir a algún sitio en especial y todo, pero nuestra idea principal es descansar, sin duda alguna. Entonces, la gente como nosotros que queremos descansar, pues nos gusta buscar como un hotel más chulo. Nosotros siempre nos fijamos que el hotel esté chulo, que esté muy cómodo, que tenga pues comodidades las básicas, pues tampoco nada del otro mundo, pero que podamos tener nuestro, yo sé, internet, aire acondicionado, piscina, algo para hacernos un masaje o algo así, o por lo menos cerca o algo así. Y nos gusta descansar y no nos gusta ir con prisas en las vacaciones, porque normalmente en el día a día vas corriendo, tienes un montón de cosas que hacer y como que en tus vacaciones como que también tener esa sensación de que tienes que correr y tienes que hacer un montón de cosas y que tienes que como que ir allí, 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 como que todo tan organizado, como que no sé, no, no es nuestro estilo. Nosotros nos gusta más ir a nuestra bola y si un día nos levantamos y no nos queremos mover de la piscina o no nos queremos mover de la playa, pues que así sea. Y si nos apetece ir a hacer turismo y si nos apetece ir a conocer cosas, pues lo hacemos así. Pero tampoco es algo que nos guste tener así súper controlado y decir, nuestras vacaciones son esto, esto, esto. No, son para descansar y para relajarnos. Así que, ¿ustedes qué es lo que más les gusta? Salir a conocerlo todo o lo principal es descansar. Así que nosotros así lo vamos a hacer. Igual nos divertimos mucho así y lo disfrutamos mucho. Y yo qué sé, me gusta ir a, igual nos vamos a alguna isla, tenemos ganas de ver, no sé, me gustaría ver o los tigres, o elefantes, o los monos, o ir al zoológico, o algo así, ¿sabes? Entonces, pues igual lo vamos a mirar mañana. A mirar bien cómo vamos y todo eso y ya está, básicamente eso, pero yo hoy estoy reventada, o sea, es que no puedo ni estar despierta. Nos vamos a meter un ratito al jacuzzi por mira, como por relajarnos y ya ahí sí es cierto que caer cao. Mañana tampoco tener una hora precisa para levantar, bueno, antes de que se acabe el desayuno, porque desayunamos aquí en el hotel, entonces mañana seguramente vamos a ir a desayunar y luego quería ir a mirar a comprarme un bañador o algo así y pues igual mañana sea un día de piscina, porque tenemos una piscina que es deliciosa, o sea, apetece un montón, la hemos visto ahora y era como que, buah, queremos como tomar un poquito de color, porque estamos amarillo no, lo siguiente, o sea, como un blanco nuclear. Blanco no, como un amarillo verde nuclear, una cosa rara. Entonces, casi casi preferimos mañana tomar un poco el sol y como que cuando ya estamos así morenitos, como que ahora sí que nos sentimos que estamos de vacaciones en Phuket. Entonces, yo creo que mañana ese es el plan. Yo creo que mañana es un plan tranqui. Pero bueno, igual ya se los voy a mostrar, ya se los voy a contar y eso. Cuéntenme a ver ustedes qué tal, qué les gusta hacer en las vacaciones y eso, pues que nos vemos mañana. Un beso muy, muy, muy grande. ¡Mua!